Continue on I-280 north for 2 miles. El asesinato de Jamal Khashoggi. Vamos a hacer un análisis geopolítico, mire, estratégico, global, de la muerte, del asesinato de Jamal, y es importante que se siente y que toma y que le ponga atención a esto. Póngale atención por muchas razones, pero la principal es porque ya lo decimos en repetidas ocasiones. Acceso a la información es acceso al poder. Y aquí, con la muerte de Jamal, con el asesinato de Jamal, hay una serie de elementos que deben de ponerse en perspectiva, en contexto, y que cubre una serie de asuntos de extrema importancia para dejarlo pasar, ¿no? O pasarlo por desapercibido. Jamal era un agente de la Agencia Central de Inteligencia. Oiga bien. Trabajaba para un periódico de la Agencia Central de Inteligencia, como lo es el Washington Post. Era uno de los importantes elementos de la comunidad de inteligencia a nivel internacional, que proveía bastante información para el servicio de inteligencia. Recuérdese usted que Estados Unidos tiene 16 organizaciones de inteligencia. La CIA es una, obviamente es la más grande. Y no implica que la CIA, todos sus elementos están unidos. Obviamente, eso está, como dice en inglés, muy lejos de la verdad. Y aquí hay muchos elementos que tienen que ver con la geopolítica del Medio Oriente, obviamente con Turquía e Irán, con los Emiratos Árabes Unidos, con Qatar y, claro, Arabia Saudita, y en contexto Rusia. Jamal vivió en Arabia Saudita y fue parte de la familia royal. ¿Se acuerdan ustedes de aquel Khashoggi que estuvo envuelto en aquel escándalo de los Irán contra? En donde había un personaje que era el central en el manejo de las armas, de la venta de las armas en traerlas del Medio Oriente y dárselas a la contra. Era el tío del Khashoggi, el famoso, en inglés le llaman ellos, ¿verdad?, arms dealer. Un personaje con conexiones con el mundo oscuro intenso. También parte de la Agencia Central de Inteligencia. Fíjese bien, ¿por qué usted tiene que poner atención a esto? Jamal siempre defendió al reinado,
fue parte de la familia royal. Y cuando el rey, el famoso rey, ya le dicen que se va a morir dentro de poco, no le queda otra opción más que nombrar a su heredero. Y escoge a un príncipe que está conectado con la Agencia Central de Inteligencia. De hecho, estudios indican que este príncipe es el contacto directo, le dicen en inglés liaison, de la CIA con el Reino Unido. En ese contexto, el hijo, que es el monarca de hoy, de ahorita, le dijo a su papá que no confiara en esa persona y empezó una purga interna, a tal grado que el rey le dijo: mira, ya no quiero que seas el heredero, ahora mejor va a ser mi hijo. 30 años de edad. Personaje lejos de tener experiencias. Recuérdense ustedes que hay estudios ahí que dicen que ha sido el ministro de la defensa más joven de la historia de la humanidad, en sus 20s. Fue ministro de la defensa de Arabia Saudita. ¿Por qué todo esto entonces? Todo esto tiene que ver con la muerte de Yamal. Y Yamal estaba brindándole todita la información a la Agencia Central de Inteligencia ya en Estados Unidos, y obviamente escribía en el Washington Post, y hay que aclarar algo, él no fue expulsado de Arabia Saudita, pero él sabe que en la purga de los últimos 16 meses él pudiera haber sido asesinado, y opta por un autoexilio y se va de Arabia Saudita. Recuérdense ustedes que él también tiene raíces en Turquía. Y la que iba a ser su esposa es turca. Y entonces estaba divorciando. Precisamente por eso es que tenía que ir al consulado de Arabia Saudita que se encontraba en Turquía. Hay muchos elementos. Khashoggi Jamal, este señor, estuvo con Osama Bin Laden en Afganistán y era parte de Al Qaeda. Combatió en contra de Rusia en aquel tiempo, ¿se acuerdan ustedes? Los 80s, era la Unión Soviética. Y Khashoggi, amigo de la high school, estudiaron juntos. Acuérdese usted que Osama Bin Laden era un tipo de la familia real, ¿no? De Arabia Saudita. Familia de billonaria. Billones. Y empezó él a distanciarse de la familia royal cuando la familia royal empieza a hacer alianzas directas con el complejo militar industrial de Estados Unidos. Y empieza a, inclusive, tener bases militares adentro de Arabia Saudita, lo que Osama y su gente, hasta cierto punto, no estaban de acuerdo. Por eso les decía que esto es clave, es importantísimo, por todos los elementos que están envueltos en este asunto, y qué es lo que hay detrás, y eventualmente qué es lo que se busca con una muerte. No simple muerte, porque hubiera podido ser darle un balazo en la cabeza y ya estuvo. O en un evento meterle el veneno en la bebida, una cosa fácil, ya que es un tipo que anda en cenas, en cócteles. Pero no, se había planificado y se había decidido que el asesinato tendría que ser de tal manera que el reino mandara un mensaje de escalofrío para los que todavía quieren seguir criticando
Acuérdense que las críticas que hacía Yamal a su país, Arabia Saudita, no iban más allá de que por qué no dejan a las mujeres manejar, que por qué las mujeres no usan ropa de mujeres de vestidos. O sea, críticas artificiales, superficiales, nada que ver con la profundidad del sistema monárquico en donde una familia sigue reinando ya por todo el siglo. Y no hay nada que vislumbre de que algún día el pueblo puede ser representado. Ahora, aquí viene el problema. Recuérdense ustedes que lo que indican los estudios es que Arabia Saudita tiene un capital de 20, 30 trillones de dólares en sus riquezas minerales, entre otras cosas, pues el petróleo. Entonces, en los últimos meses, el príncipe, actual rey, hijo del rey, MBS le dicen, ¿no? Mohammed bin Salah, Salen. MBS, MBS, las iniciales. En los últimos meses ha lanzado una ofensiva a la Pinochet, en donde ha contratado a lo que antes era la Blackwater, la compañía de mercenarios estadounidense, que ha cambiado el nombre hoy. Su dueño, su director es Eric Prince, ex agente de las fuerzas especiales estadounidenses, obviamente una experiencia en el campo del asesinato, de la tortura. Y en los últimos meses, los mercenarios de esta compañía han estado en Arabia Saudita prácticamente torturando y matando. Mire qué interesante, usted lo puede ver ahí, que uno de los centros de tortura que ha utilizado el rey, MBS, el príncipe, 33 años tiene ahora, uno de los centros de tortura que ha utilizado es un hotel, el Ritz, hotel de lujo, de 10 estrellas, dicen algunos. Y ahí los mercenarios han estado torturando a la misma familia, a príncipes, a reyes, que no están de acuerdo con la línea del nuevo monarca. Y fíjese bien lo que viene. Vea usted lo que viene. El nuevo monarca quiere privatizar. Quiere privatizar el petróleo árabe. Aquí viene ya el asunto más complicado. Se ha unido a un grupo que están asesorados por los Chicago Boys liberalistas, en donde ya lo están aterrorizando, de que dicen que el día de mañana, ¿qué pasa si el pueblo se levanta? ¿Qué va a pasar con el petróleo? Se van a adueñar, y el pueblo va a adueñar del petróleo, ya no va a ser de los reyes. De ahí viene la idea que ha empezado ya un proceso de privatización, y que ya pasarlo a manos, porque ahorita, si el pueblo mañana se levantara, ahí tienen el petróleo, que es del pueblo de Arabia Saudita, del país, y así lo dice la Constitución. Entonces ese es el movimiento, ese es el fondo, ese es el fondo de todo. Y para mandar signos a nivel internacional de que no está débil y que no va a pensar en repensar dos veces en invadir países, es que están destruyendo a Yemen. Y recuérdese usted que la guerra contra Yemen la autorizó Barack Obama, con su secretario de Estado, la señora Hillary Clinton, que son los guerreros de la Casa Blanca, ex guerreros, y que querían ganar la presidencia precisamente para destruir Siria. Y ese es uno de los problemas graves que hay
que tienen en contra de Trump, porque Trump ha decidido no seguir con la política de tomarse Siria. Por eso les decía yo al principio que esto va más allá de un macabro asesinato. Macabro asesinato. Pero les decía yo que tomen. Ayer estuvimos dando esta presentación acá en una universidad en Barcelona. Y nos hacían todas estas preguntas. Y les dejamos ya los escritos. Porque como ven ustedes, aquí pueden salir libros, volúmenes. Y hay otra situación importantísima que tiene mucho que ver con la geopolítica de allí, de esa región particularmente, con Qatar, con los Emiratos Árabes Unidos, que a pesar de que son pedazos, esquinas, acuérdense ustedes que también son pedazos, esquinas, pero llenas de puro petróleo. Entonces, Jamal se había unido a este sector que, por cierto, estaba más cerca de la visión Hillary Clinton, Barack Obama, que de la visión de Trump. Precisamente por eso es que el escuadrón es preparado y seleccionado para que en un momento determinado, en un momento importante, en una coyuntura importantísima, se llevara a cabo esta operación. Y fue la decisión que se diera antes de las elecciones en Estados Unidos, unas elecciones que, acuérdense ustedes, va a marcar los próximos 2 años de la dirección política, y pudiera también darnos ya un signo de que si Donald Trump va a ser reelegido. Ya estamos a menos de 3 semanas. El aire político en muchas partes de Estados Unidos indica que Donald Trump ganará el Senado. Ganará, mantendrá el Senado. Ahorita recuerden ustedes que está 51-49. Al parecer, el movimiento de unos 2 o 3 será a favor de Donald Trump. Pero por otro lado, dicen los especialistas que los demócratas mantendrán la casa de representantes, o sea, los congresistas. Y ahí tendrían la llave para, por lo menos, no permitirle a Donald Trump 100% que imponga sus políticas tanto domésticas como internacionales, especialmente aquellas políticas que necesitan de un voto bicameral. Ahora, vámonos de regreso a Jamal, porque recuérdense ustedes que ese es solamente el mensaje que se quería llamar, pero dar adentro de esto, pues, es una profundidad. El asesinato entonces se planea. MBS lo planifica de tal manera que les dice especialmente paso a paso cómo se tenía que llevar a cabo, y exactamente así se dio. Ahora, la hija de Donald Trump, Ivanka, está casada con Jared Kushner. Y este es un agente, directo de la Mossad, las Fuerzas Especiales de la Inteligencia Israelita. Jared está infiltrado en la Casa Blanca como agente
de Israel. Y ustedes pueden, no se necesita tener un doctorado en relaciones internacionales para entender que Jared está representando a Israel en la Casa Blanca, y ahí directo, con acceso directo al presidente. Jared al mismo tiempo estuvo en la reunión de la planificación del asesinato de Yamal, porque recuerden ustedes que Estados Unidos, obviamente por tácticas, estrategias políticas, no tiene embajador en Arabia Saudita ni en Turquía. El que funciona como embajador en estos momentos es Jared. A tal grado llega el grado de desconfianza que existe a esos niveles con Trump y sus asesores, sus representantes, que sigue todavía sin asignar embajador en esos dos países que son obviamente críticos para lo que viene, ¿no? Para los próximos meses que vienen y los próximos años, por lo menos en lo que resta de la presidencia de Donald Trump, y una potencial, que lo que ellos ya le llaman una reelección, que precisamente eso es lo que está de fondo acá, trabajar hacia una reelección de Donald Trump. Entonces, se sabe ahora que Jared estuvo en esa reunión y dio el visto bueno, y dijo que definitivamente la administración de su presidente no iba a tomar medidas que fueran más allá de el desacuerdo entre la misma familia royal y el propio presidente Trump. Mire usted qué interesante, ahora usted ve las declaraciones que da Donald Trump y van en esa línea. Donald Trump ya dijo, no, vamos a ser fuertes, vamos a aplicar medidas, pero no vamos a poner en peligro las ventas que tenemos de armas, de tecnología. Entonces, todo esto, por eso es que Radio Revolución, usted la sintoniza todos los días. Radio Revolución está con usted acá, y por eso es que ya les dijimos muchas veces que nosotros dependemos de ustedes. Precisamente por eso es que nos vamos y nos profundizamos en esto de la geopolítica a nivel mundial, y en este caso el asesinato de este periodista, algunos inclusive llegan a decir que era doble agente de las fuerzas especiales de Turquía y de la inteligencia saudita e israelita. O sea, Yamal no era simple y sencillamente un periodista. Precisamente por eso se le da una muerte de tal magnitud. Ahora entendemos que el especialista que había en ese escuadrón estaba entrenado para desarticular seres humanos, y eso es lo que hace él en Arabia Saudita, que los corta por piezas. Se entiende que luego de haberlo cortado, dice de pedazos, lo hicieron desaparecer en un ácido, de tal forma que el especialista no dejó absolutamente nada en ese consulado, nada de pruebas, absolutamente nada. Esto tiene que ponerlo usted en el contexto de las fuerzas fuertísimas, le llaman en inglés del shadow government, o el gobierno en las sombras. Hay unas fuerzas especiales aquí en el gobierno de Estados Unidos que se mueven en las sombras, y hoy en estos momentos están en contra de Donald Trump.
cómo se acuerda usted, lo estuvieron en su momento en contra de John F. Kennedy, lo estuvieron en contra de Richard Nixon, solamente para mencionar pues casos recientes, casos también de niveles elevados, pero hay docenas de centenas de casos. Entonces, este evento tiene por objetivo varios. Uno de ellos es impactar en las elecciones de noviembre negativamente en contra de Donald Trump. Fíjense qué interesante esta situación, porque el shadow government, el gobierno de sombras, está planificando, dependiendo del resultado de las elecciones de noviembre, está planificando desaforar a Donald Trump de la presidencia el 2019. Desaforarlo en Estados Unidos, la palabra es impeach, o sea, hacer un impeachment, sacarlo de la presidencia antes de que siga avanzando en popularidad y peligroso sea reelecto en las próximas elecciones. Entonces, el shadow government, el gobierno de sombras, se está moviendo y moviéndose fuertemente. Lo de Rusia, que Rusia se metió en las elecciones pasadas de Estados Unidos presidenciales, en donde perdió la Hillary Clinton y ganó Donald Trump. Lo de Rusia ha sido un plan elaborado por el shadow government, con un sector fuerte de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, para golpear, desarticular y eventualmente desaforar a Donald Trump. Este reporte ahorita está ya terminado, pero el shadow government, con su representante, que es el Robert Mueller del FBI, de la FBI, están planificando el tiempo y el espacio de donde sacar este reporte, porque ellos están considerando hacerlo en el tiempo y en el espacio donde el golpe sea más letal a la presidencia de Donald Trump. Y se ha rumorado de que quieren sacarlo antes de las elecciones, si todo indica que Donald Trump podría perder las elecciones, o lo dejan hasta después de las elecciones, y ahí ya el timing tendría que reajustarse nuevamente, porque de ganar Donald Trump las elecciones, o sea, su movimiento, eso complicaría los planes de lo que le llaman los globalistas. Los globalistas no son nada más ni ni menos que el grupo de los que le llaman los neoconservativos. John Bolton, ese asesor, el asesor ahora más importante que tiene Donald Trump, es uno de los elementos más retrógrados de la ultraderecha del neoconservativismo. Bueno, a tal grado que ni del propio Partido Republicano lo eligieron para que fuera representante de las Naciones Unidas. Tuvo que hacer una maniobra en donde en tiempos de la administración Bush lo pusieron en las Naciones Unidas, a pura maniobra. De lo contrario, es un tipo que, para no hacer esto largo, es un tipo que comparte la idea de que ya Estados Unidos tendría que haber tirado bombas nucleares en Corea del Norte.
Y en una noche, dice John Bolton, con nuestro arsenal nuclear, volvemos a la ceniza, a Rusia, y se acaban los problemas. Ese es el tipo de descuartizador que es John Bolton. Entonces, fíjese bien que por eso le decíamos que lo de llamar Khashoggi no es simple y sencillamente un asesinato, sino que ya ve usted en todo el contexto que lo estamos poniendo. En todo ese contexto. Entonces, aquí tenemos, lo sentimos mucho, usted está escribiendo y nos está mandando comentarios, pero aquí en el chat room, el espacio de los chats, no era para nosotros el plan hoy estar contestando en el chat room. Pero usted siga añadiendo, siga metiendo la información, y nosotros en un momento determinado pues vamos a hacer el programa solo para los chats, para responder. Pero queríamos dejarles esto lo más pronto posible, porque ya hay muchas versiones, y recuérdese usted, hay que tener un gran cuidado. Por eso es que no se confunda, no se vaya a otros medios, quédese aquí con Radio Revolución para que no lo confundan y no le estén diciendo o metiendo lo que se le llaman las fake news. Hay elementos aquí que no los había escuchado, entonces aquí se los damos. Grábelo, grabe el programa y no hay problema, usted puede distribuirlo, mándelo a todas sus amistades. Ya tenemos la humildad y el honor de decirle que somos la radio de análisis profundo del internet más escuchada. En ese sentido, seguimos adelante y no pierda la sintonía. Radio Revolución.